Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de Cocinando con Ate. Hoy les voy a preparar una receta deliciosa. Un chicharrón en salsa de chile guajillo. Este guisado les puede servir para rellenar las gorditas, las quesadillas, incluso para los pambazos. Créanme que les va a quedar riquísimo. Pero antes quiero mandar unos saludos con mucho cariño para María Durazo, para Eduardo Montiel Olvera y para Norma Rivera. Muchísimas gracias amigos por ver mis recetas. Bueno, ahora sí, vámonos con los ingredientes. 250 gramos de chicharrón de cerdo, 6 jitomates, 5 chiles guajillos delgados o en algunos lugares lo conocen como chile puya, unas ramas de cilantro, un trozo de cebolla, un diente de ajo, un poco de aceite, sal va a ser la necesaria y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer en una cazuela con muy poquito aceite, vamos a poner a dorar los chiles. Esto va a ser muy poquito para evitar que se nos vayan a quemar. Una vez que están listos, los vamos a retirar. Los vamos a ir agregando acá donde tenemos la olla con un poco de agua hirviendo. En esta misma cazuela vamos a agregar la cebolla y el diente de ajo. Y vamos a hacer lo mismo, nada más que doren muy poquito. Bueno, ya que están listos, vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a agregar aquí a la cazuela que tiene el agua hirviendo. Y vamos a hacer lo mismo con el jitomate. Vamos a agregarlo aquí a la cazuela. Yo lo partí por mitad para que se pueda dorar un poquito más. Hay algunas personas que me han comentado que estoy subiendo recetas muy sencillas, pero son parte de nuestra gastronomía y lo estoy haciendo para que ustedes tengan más opciones para esta noche mexicana. Una vez pasando el 15, vamos a seguir con unas recetas que tengo en mente que créanme que van a estar riquísimas. El jitomate ya está listo, vamos a agregarlo también aquí en el agua. Lo vamos a dejar que hiervan unos 5 minutitos nada más. Una vez que pasaron los 5 minutos, le vamos a apagar a la estufa y vamos a dejarlo enfriar. Una vez que ya enfrió un poco, ahora vamos a agregarlos aquí al vaso de la licuadora. Vamos a quitarle la patita a los chiles, miren, de esta forma se los vamos a quitar. Ya que tenemos todo en el vaso de la licuadora, vamos a agregarle un poquito de agua donde pusimos a cocer el jitomate y ahora sí vamos a llevarlo a moler. Una vez que ya está bien molida la salsa, la vamos a agregar a una cazuela que tiene poquito aceite. Le voy a agregar un poquito más de agua donde cocimos el jitomate con los chiles. Eso es para que nos le dé un sabor bien rico. Vamos a mezclarlo muy bien y vamos a agregarle la sal porque no le hemos agregado nada de sal. Agregamos la sal, igualmente las ramas de cilantro. Esas las vamos a agregar así, ya que más adelante se las vamos a retirar. Ahora sí, vamos a dejar que hierva unos 2 minutitos nada más. Una vez que ya está lista la salsa, miren, ya le apagué a la estufa. Ya agregué un poco de chicharrón. Voy a agregarle el que me falta. Ahora sí, miren, ya quedó listísimo. Bueno, ahora sí, vamos a emplatar. Bien amigos, pues aquí tenemos listo este chicharrón en salsa de guajillo. Quedó riquísimo y muy rápido y fácil de preparar. Bueno, ahora sí, vamos a probar. Bien amigos, pues llegó el momento que más me gusta.
Vamos a probar. Yo me preparé aquí en un taquito para ver qué tal. Está delicioso. Créanme que no queda nada picante. Lo podemos acompañar con unos frijolitos de la olla que le van muy bien. O también para rellenar, como les había comentado. Bien, amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les guste esta receta y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Gracias.